Muy buenas, caballeras y caballeros. Soy Adrián, estamos en Entre Bocadillos y vamos a hablar de manga. Pues sí, vuelvo a traer un manga al canal que ya hacía tiempo que no traía ninguno y como sabéis me están gustando mucho últimamente algunos mangas y esta vez toca unas primeras impresiones del manga de The Promised Neverland que lo está publicando en España Norma Editorial, aunque el manga salió en la Shonen Jump en Japón en el año 2016, ¿vale? El manga corre a cargo de, voy a leer los nombres, el guion corre a cargo de Kaiju Shirai y el dibujo de Posuka de Mizu. Casi se me cae todo. Y vamos a ver qué nos quieren contar en este manga con unas primeras impresiones. Tengo que decir que van a ser unas primeras impresiones de los cinco primeros volúmenes, que son los que me he leído y ya en el quinto es como que cambia todo, como si dijéramos que es una etapa nueva. Así que vamos a ver qué me han contado en estos primeros cinco volúmenes. La historia se desarrolla en el año 2045 en un orfanato llamado Greyfield House. En el orfanato está regentado por una persona llamada Isabela, pero a la que todos los niños la hacen referencia a ella como madre, como que es su madre. Entre todos estos niños destacan tanto Emma como Norman como Ray. Aunque hay más niños también que destacan y demás, nos vamos a centrar en estos tres niños. El orfanato funciona en que todos son muy felices, todos colaboran en todos, todos juegan con todos y hacen una especie de exámenes todos los días que obtienen una calificación. Ya esto es muy extraño. También decir que todos los niños en este orfanato van con un número tatuado en el cuello, un número como si fuese una marca de algo, un número de serie o cualquier cosa. Y ya con los exámenes y con el número del cuello, pues ya te hace pensar cosas raras de que pueden ocurrir ahí. Pero todo da un vuelco cuando una noche, un día, una niña va a ser adoptada y se la llevan esa misma noche. También tengo que decir que se me olvidaba que todos los niños pueden ser adoptados antes de los 12 años o a los 12 años como máximo. Más de los 12 años ya se tienen que ir sí o sí del orfanato, ¿vale? Pues por lo que iba diciendo, esta niña pues tenía un peluche que quería mucho y al irse a ver a sus nuevos padres, por decirlo de alguna forma, se olvidan del peluche en el orfanato. En ese momento, Norman y Emma se dan cuenta y la quieren llevar el peluche para que no se olvide el orfanato, como que tenga un recuerdo de ese sitio que ha sido tan feliz ella. Pero, ¿qué ocurre? Cuando la van a llevar el peluche, descubren que la niña ha sido asesinada, ha sido muerta. Ah, no ha sido muerta, no sé si está bien dicho, pero bueno. Y no queda ahí la cosa, sino que hay demonios detrás de todo esto. Bueno, demonios lo llaman ellos, una especie de criaturas muy raras, pero bueno, lo vamos a llamar demonio. A partir de ese momento, esto no es spoiler, ocurre en el capítulo 1 y tiene mucho que ver con toda la trama que viene a posteriori, ¿vale? Pero bueno, si alguno se lo toma como spoiler, lo siento. Y a partir de este momento, corren al orfanato Norman y Emma a contárselo a Ray, que es su compañero. Y los tres pues deciden que hay que escapar de ahí, que no quieren morir, como es normal, y que hay que trazar un plan para escapar todos de ahí, todos los niños. Y esta primera parte del manga trata de eso, de cómo los niños van trazando el plan, cómo se van encontrando impedimentos, problemas, porque claro, escapar de aquí ya no es fácil y han descubierto que van a morir si se quedan allí, ya que parece que son ganados, ya con el número al cuello ya empiezan a atar cabos, los exámenes y tal, pues quieren escapar de ahí. Y en estos cinco primeros tomos, bueno, cuatro y medio, porque el quinto es medio y medio, es donde vemos que en toda la trama de la huida y así. En el quinto ya cambia totalmente y me quiero centrar por eso en esto y las primeras impresiones van de los cinco primeros tomos. Dejando aparte el guión, vamos a empezar a hablar del dibujo y tengo que decir que me ha resultado un dibujo muy agradable, muy limpio, lleno de detalles que traza la acción muy bien. Los detalles de los protagonistas son perfectos, les identificas a la perfección y a mí en un manga, en un cómic, me gusta mucho eso, que no te cueste mucho diferenciar a dos personajes y más como en este, cuando hay tantos niños, pues que les diferencies bien. Y también tengo que decir que las composiciones de página y cómo está narrada la historia, pues ayuda mucho y es una delicia visual. Pero como siempre digo, más vale una imagen que mil palabras, así que vamos a verlo más de cerca. Y bueno, como os he dicho, ya tenemos más de cerca que el manga, os enseño la edición más en detalle. Es el tomo 1, no quiero enseñar el resto por si acaso causa algún spoiler o demás, no lo pretendo.
Pero vamos, que son todos iguales, lo único que cambia es la portada. Como vemos, es una portada muy bonita. Tenemos a los protagonistas principales, Emma, Norman y Ray. Tenemos de fondo el orfanato y algún niño más. Esta, por ejemplo, es la niña que os he contado del peluche. El lomo del manga es sencillito, para ser un manga de los lomos más sencillos, con el nombre del manga, el número, la numeración, los autores y la editorial, que como he dicho es Norma Editorial, y por detrás una pequeña sinopsis y una pequeña ilustración del orfanato. Vamos a proceder a abrirlo. Vemos por aquí que nos da unas pequeñas indicaciones de cosas a tener en cuenta, ¿vale? Que está muy interesante de que te lo digan. Y vemos un poco ya el dibujo. Los capítulos que contienen este manga. Y vamos al lío. Como veis, el dibujo es muy bonito. Es muy detallista. Es muy limpio. También hay que añadir eso, que es un dibujo muy limpio. Y lo dicho, aquí lo estoy viendo. Como veis, hay composiciones con 20.000 personajes en cada viñeta. A ver, es un decir, no hay tantos, pero que son composiciones muy grandes. Por ejemplo, esta del desayuno o de la comida, no me acuerdo qué era. Veis todos los detalles que hay en una viñeta. Y así la habéis visto un poco más en detalle. Que espero que os haya gustado. Y lo dicho, si lo queréis mejor, podéis ir a cualquier librería, cualquier tienda de cómics o de mangas y echarle un vistazo, que seguramente os va a gustar mucho. Pero bueno, ya he visto más de cerca el manga, voy a decir mis opiniones finales. Tengo que decir otra vez que son solo de los 5 primeros tomos y decir que es un manga que me ha gustado mucho, tanto la parte de guión como la parte de dibujo. Me ha dado algo que no me esperaba que me fuese a dar, y eso siempre es de agradecer, porque no me esperaba que la trama diese tantísimos giros, tantísimas vueltas, y que cuando tú crees que va a ocurrir una cosa, te lo cambian totalmente por otra, o sucede otra cosa que no te esperas, o cuando ya piensas que va a pasar algo, no pasa, sino que se complica más la cosa. Y eso me gusta mucho, puesto que te tiene intrigado en todas las páginas. A lo mejor pasas de página y zas, te llevas otra sorpresa. Y es muy difícil conseguir, y sobre todo en cinco tomos, que en cada uno de ellos pasen muchísimas cosas, ¿vale? Porque sí que es cierto que a lo mejor puedes estar pues un tomo o dos con lo mismo y que no te dé más. Pero este manga en todos los tomos te da algo. Y eso me ha gustado mucho y es lo que me ha tenido enganchado. Y sigo enganchado, puesto que voy a empezar a leer ahora mismo el sexto. Y lo recomendaría sin duda a todo el mundo que le guste una buena historia de intriga y acción con toques de terror, ligeros toques de terror, porque el terror es más bien psicológico más que visual. Sí que tiene momentos, pero bueno, yo lo catalogaría como un manga de aventura e intriga. Y bueno, no me quiero entretener mucho más, espero que os haya gustado, darle una oportunidad al manga si no se la habéis dado. Yo se la di hace poco, como ya sabéis, y me ha enganchado totalmente. Vamos, estoy deseando de cada vez que me acabo un tomo de empezar el siguiente. Pero lo dicho, cualquier cosa, cualquier comentario que tengáis al respecto que os gustaría aclarar, dejármelo abajo en los comentarios o bien por mis redes sociales, que también os la dejo abajo. Dadle un like al vídeo si os ha gustado para apoyar este tipo de contenido. Suscribiros si no estáis suscritos. Compartir el vídeo para intentar llegar a más gente y que todo el mundo lo conozca. Y ser felices.